Hello, hello, good evening. Good evening. Good evening, how are you? Fine? Fine. Yes, very good. Muy bien, mire, bienvenidos a la última videoconferencia de este módulo. Los felicito, de verdad, los felicito. Medalla para todos ustedes, muy bien. ¿Cómo estamos? Mire, a nombre de Inglés Corporativo, les expreso la más cordial bienvenida y una gran alegría porque estamos acá, ¿verdad? Llegando al cierre de este módulo. Cuéntenme, ¿cómo vamos con la plataforma? ¿Ahora sí? Yes, ahí sí. Yes, yes, very good. Muy bien, muy bien. Y cuéntenme cómo quedamos con el porcentaje. Aquí está su like. 100, 100. 100. Muy bien, muy bien. Bien, Marcela, give me five. Ok, ¿y ya habilitaron el diploma? No, todavía no, ya. No lo han compartido en el grupo para que les aplaudamos todos. Mira, así nos motivamos todos y gran alegría. Ok, ahí me lo deben. Bueno, muy bien, vamos a ver. ¿Tenemos algún? Dígame, sí, dígame. No, solo quería consultarle. Sí. No, por todas las lecciones que teníamos, eso se pierde aquí en la plataforma. Sí, yo digo para tener, no sé si pudieran hacer como un PDF, pero como de los ejercicios que hicimos con las respuestas que se tienen. Aunque yo estaba queriendo hacer una copia de cada examen, ejercicio. Pero no, sería bueno porque como es donde uno ha practicado y le ayuda para poder estar repasando, digo. Tiene toda la razón. Fíjese que ustedes, una vez terminen la plataforma y habiliten su certificado, ustedes van a poder ingresar y ver los videos, ¿verdad? Y todo. Pero ya no van a poder modificar los ejercicios. Eso sí ya no se va a poder. Ah, no, pero los ejercicios sí están ahí siempre. Los podemos ver para... Sí. Sí, claro. Sí. Ya no se puede entrar a ellos. Sí, ya no. Sí, lo único que es, eso es por un par de días únicamente, ¿verdad? Que es mientras nosotros estamos verificando todos los resultados, viendo la documentación, formando nuevos grupos. Una vez hagamos la nueva inscripción y se le envíe a usted toda la información para su nuevo módulo, ya usted va a poder ingresar al nuevo módulo, ¿verdad? Eso sí. Eso okay, sí, okay, ¿verdad? Gracias. Ok, bueno. Vamos a ver entonces, ¿hay algún ejercicio que quieren que veamos en la plataforma o seguimos practicando? Seguimos practicando. Seguimos practicando, muy bien, vámonos entonces. Estábamos con Present Continuous, ¿se acuerdan? Ayer estuvimos practicando mucho con estas preguntas y ahora vamos a continuar. Miren, acá está. Esta es la que nos estaba sirviendo de base, ¿verdad? El día de ayer, el día antes de ayer. Y vamos de nuevo, mire. Aquí identificamos de acuerdo a la respuesta, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a preguntar? What, why, when, where. Luego la combinación de los dos verbos, el verbo to be, el verbo en ing. Y en medio ubicamos el sujeto, ¿verdad? Al final cerramos con el signo de interrogación. Esta es nuestra guía, el orden de las palabras. Ahora mire lo que vamos a hacer. Este es un ejercicio similar a uno que tenemos en la plataforma, en donde se les dan a ustedes las respuestas y ustedes deben crear la pregunta. Entonces, veamos el número uno. Las respuestas yo se las he puesto en mayúscula. Entonces, por ejemplo, si la respuesta es "She's wearing a black suit", ¿cómo sería la pregunta? Is she wearing a black suit? Esa es una pregunta válida. Si usted quiere preguntar sí o no. Pero aquí la respuesta no dice sí o no. Aquí la respuesta le da una pieza de información. Quiere decir que usted va a iniciar con what, where, when. Ok, entonces, ¿cómo sería la WH question?
Muy bien, very good, Eric. What is she wearing? What is she wearing? Y la respuesta sería a black suit. ¿Estamos bien acá? Yes. 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 Muy bien. Entonces, ¿ya tenemos la foto de estas respuestas? Yes. Yes. Ok. Yes. Nos vamos a practicar. Los voy a enviar a los grupos, a los breakout rooms, y usted va a crear las preguntas. Ahora, fíjese bien. Use your imagination. La pregunta no va a ser así, que porque aquí dice sitting, la pregunta tiene que decir sitting. No, usted puede tener más de una opción. Por ejemplo acá, mire, la número 3 va. My mother is playing tennis now. Usted puede preguntar, what is my mother playing? Y la respuesta, tenis. O usted puede preguntar, when is my mother playing tennis? Y la respuesta, now. O usted puede preguntar, what is my mother doing? Otro verbo. ¿Qué está haciendo mi mamá? Oh, my mother is playing tennis now. ¿Usted ve? No es una sola opción. Usted explore todas las opciones que tiene, ¿ok? Vámonos entonces. Ok. Vamos a formar ahora grupos de dos o tres personas, ¿ok? Nos vamos entonces. I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Click on join. Click on join. Very good. Very good, very good. Vamos a ver. Guillermo, Mirna, Miguel, please click on join. Okay, Guillermo, please. Ahorita, permítame. Vamos a compartir la captura. Okay. Oh. Okay. Okay. ¿Lo pueden ver? Sí. Okay. Vaya, ¿quién va a empezar a hacer las preguntas? ¿Quién va con la primera? What's she wearing? Bien, what's she wearing? Good. Wearing. ¿Así? Ajá. Okay, entonces vamos con. Con Marcos is sitting on the sofa. Marcos is sitting on the sofa. Yes. En la 9, bien podría ser what do you do? What are you doing? Ah. What? Acuérdese, what? Present continuous es verbo to be y un verbo con ing. What are you doing? Ah, ok. Y sería, I am writing a science picture book. A science picture book. Okay.
Are we practicing? ¿Estamos practicando? Ok, Leg. Yes. Porque me sacó de un momento de la pantalla, pero sí, aquí tenemos. Ya estamos, ya, ¿verdad? Ok. A mí igual me sacó y volví a entrar. Ok, muchas gracias, gracias. Ok. ¿Estamos practicando? Are we practicing? Mm-hmm. Yes. Solo quedamos en que íbamos a hacer las preguntas. Pero, sí. Nadie más opinó y no dijo nada. ¿No tiene la imagen? ¿Cómo, cómo no? Ya la fui a buscar y aquí la tengo. Ah, cómo no. Ok, ok. Sí. Pero sí, vamos sí. A ver, Eric, ¿sí está participando Eric? Sí, ahorita okay. Yo tengo una duda. Ok, muy bien. Joel, Ernest, ah, las están desarrollando. Sí. Sí. Oh, ok, ya, ok, ok, bye. Ya entendí. Hello. Hello. Hello, buenas noches. Mire que todos entramos tarde, entonces no sabemos cuáles son las indicaciones. Ah, mire, con mucho gusto, yo aquí le comparto. Seguimos practicando con el present continuous. Seguimos con las preguntas, así como estábamos haciendo el día de ayer. Nada más que el día de hoy, yo acá les tengo una serie de respuestas. Usted me le toma fotito acá y ustedes se van a quedar elaborando las preguntas. Por ejemplo, aquí, mire, she's wearing a black suit. Entonces la pregunta, what is she wearing? Okay. Y hasta acá, porque lo que está en mayúscula ya es su respuesta. What, okay. What is she wearing? What she's wearing. What is el verbo to be no puede faltar. What is she wearing? What is she wearing blue? No, hasta ahí, porque ya la respuesta es a black suit. Ah, black suit. ¿Ya tenemos la imagen? Sí. Ok, muy bien. Sí. Dejo practicar entonces. Gracias. Ok. Gracias, teacher. Ok. Ahorita. Pero esa más que todo, quizás. Buena cuestión. Buena cuestión. Buena cuestión. Buena cuestión. In the present continuous, is possible use when is my mother. Mother playing tennis? When? Yes. When is my mother? Where is when? My mother playing tennis? Yes. When? When? Now? Esa es la respuesta. Yes. 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 Okay. Great. The answer, the question is long. Now. Large is large. If you want to give a long answer, you say, my mother is playing tennis now. Okay. Mm-hmm. Yes. Yes. Okay, very good. Are we practicing? Hey, no hemos hecho nada. Sí. En el 5... No, perdón, no es en el 5. En el. Echa solo una consulta. Tiene que ser el cualquier WH, ¿verdad? Sí. Sí. Por ejemplo, ¿en cuál está pensando? ¿Cuál de esas? Yo tenía uno, por ejemplo, where are in the summer? Pero, ¿y cuál sería? A ver. ¿Y el sujeto? Aquí en la número 4 podría ser, por ejemplo, what is she doing this summer? ¿Qué está haciendo ella en este verano?
She's working for a hospital. Podría ser. O usted puede preguntar, where is she working? Where is she working? She's working for a hospital. O puede preguntar, when is she working for a hospital? She's working for a hospital this summer. Yes? Tiene varias opciones. Yes. Okay. Okay, sigamos. Okay. Sí. Okay. En la primera, en the she working, que dijo, no, que hay diferentes formas también de plantear la pregunta. Yeah. Sí, porque lo más común podría ser eso. What is she wearing? Que es como que está usando. Ajá. What's she wearing? She wearing a black suit. Sí. A black suit. Suit. Yes, yeah. Suit. Good. Suit. No se menciona. No existe la I. No. Es como muda. Si usted dice sweet, está diciendo dulce. Ah, ya, ya. Uh-huh. Que ya sería SWET, creo, ¿verdad? Uh-huh. Sweet, algo así. Sweet, yes. Ok. Ok, let's continue. ¿Ya las hicieron? ¿Sí? ¿Ya las terminaron? ¿Ya las están corrigiendo? Estamos. Ok. Uh-huh. Todavía no. No. Tengo al... Eric. Pero no sé si me escuchan. Sí, Eric. En verano sería. En verano. Este verano. En verano. Muy bien, este verano. Verano. Sí. Archie sería. Pues la pregunta sería. Is she working? Pero, ¿y la WH? When is she working? Where is she working? Where. Okay, where is she working? Okay. Where is she working for the... Uh-huh. No, where is she working? Hasta ahí, porque for a hospital is... That is the answer. Where is she working? Where is she working? Okay, she's working... Hasta ahí, porque lo demás ya es la información que da en la respuesta. Ya la respuesta sería, she's working for a hospital. ¿Y el this summer? Esa es otra pieza que puede ocupar, por ejemplo, when is she working for a hospital? Y la respuesta sería, porque como es when, ¿cuándo? ¿Verdad? This summer. Ah, ok. Bueno. Thank you. Okay. Hola, teacher. ¿Qué tal? Ya terminamos la práctica. Fíjese que le voy a ser honesto. Yo como me conecté tarde, no estoy haciendo nada.
Ay, ay, ay. Ok. Y quiero ahí, ver. Ahí me, me. Mercedes y Marielos, si practicamos. Ok. Igual, teacher, entre tarde. Ah, ok, muy pero bien. Pero me dijeron que era hacer las preguntas. Sí, sí, sí. Yo les había dado las respuestas para que ustedes crearan las preguntas. Pero me los voy a llevar al aula principal para que avancemos con la siguiente práctica. Así la hacemos juntos, ¿ok? Ok, ok. Ok, me los llevo. Gracias. Ok, very good. Muy bien, muy bien. Muy bien. Estuvieron practicando mucho. Y hubo un par de compañeros que tuvieron un poco de dificultad con el ingreso, pero qué bien que ya están por acá. ¿Verdad? Qué bien. Vamos a ver. Probamos, por favor, si pueden liberar los micrófonos. ¿Sí podemos? Sí. Sí, okay. Sí, sí, muy sí. Bien, muy bien. Muy bien. Dígame. Yo tengo una consulta. Con mucho gusto, dígame. Como estamos haciendo lo de las preguntas, ¿verdad? Sí. En el caso, vaya, ahí pregunta, era la 4 de la de Sara. No, esa es la 4. She's working for a hospital this summer. Ok. Tiene que ser, where is she working? O se puede decir, where is she work? No, no, no. Where no. Is she working? Venga, 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 venga. Muy bien. Entonces usted puede decir, aquí en la número 4 tiene varias opciones. Where is she working? She's working for a hospital. O puede decir, por ejemplo, Dios mío, me ayudan por favor con ese sonido. Ok, gracias, gracias. Ok. O puede decir, por ejemplo, when is she working for a hospital? Y la respuesta, this summer, ¿verdad? When. O puede decir, por ejemplo, what is she doing? Oh, she's working for a hospital this summer. ¿Sí? ¿Sí vemos las opciones? Sí. Yes, muy bien. Okay. Vamos a ver. Vamos a hacer la siguiente práctica, que es siempre aplicando el present continuous. Entonces, yo les voy a hacer la siguiente pregunta. What is happening here? Y yo les tengo unas fotos, pero al inicio solo les voy a mostrar la esquina de una de las fotos. Por ejemplo, acá, mire. Esta es la esquina de una foto completa. Usted la observa y yo le hago la pregunta. Is he taking a photo or clapping his hands? Dígame usted. Adivine ahí. Dígame. ¿Qué cree que está haciendo? Is he taking a photo or clapping his hands? Taking a photo. Ok, dígame la completa. No me diga taking a photo. He's taking a photo. Taking a photo. Good. He is taking a photo. Muy bien. Ok, muy bien. He is taking a photo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, mire. Ok. Chineado. Yes, very good. Mire, he is taking a photo. Ahora yo le muestro la foto completa y verificamos. Así ahora era yo no chiquito, teacher. ¿Verdad que sí? Yo creo que esa foto es suya, fíjese. Sí. Nos vamos entonces y yo le hago la pregunta. Y vamos ahora a practicar. Pregunta, afirmativa, negativa. Is he taking a photo or clapping his hands? Deme la respuesta completa. He's taking a photo. He isn't clapping his hands. Very good. Ahí, muy bien. Ahí usted me está contestando afirmativa y negativa, ¿ok? Vamos a ver la siguiente. Va, observe el pedacito de foto. Y yo le pregunto. Is she wearing glasses or a hat? Usted dígame. She's wearing a hat. Wearing hat. Ok, she's wearing a hat. Y otras personas dicen she's wearing glasses. Veamos. Ok. Oh my God. Yeah, she's wearing glasses. Very good. Beautiful, huh? Ok, vamos a ver. Completa ahora. Voy a tener pesadilla. Ay, no. Is she wearing glasses or a hat?
he's wearing glasses. He's wearing glasses. He isn't wearing a hat. Nice, very good. Vamos a ver la siguiente. Veamos. Are they flying a kite, volando una piscuta, or drinking water? Drinking water. They are drinking water. Okay, veamos la foto. Yay, very good, very good. They are drinking water. Entonces sería completo. Are they flying a kite or drinking water? They aren't flying a kite. Very good. Okay. Muy bien, muy bien. Vamos entonces. Siguiente. Vean esto. Okay. Okay. Is he playing with a cat or taking a bath? ¿Qué está haciendo ese bebé? He's playing a cat. He's playing with a cat. With a cat. Okay. Taking a bath. Vamos a ver. Yay! Very good. Yes, very good. Okay, vamos completo entonces. Is he playing with a cat or taking a bath? He isn't playing with a cat. Very good. Very nice. Okay. Vale, ahí. Veamos qué está pasando. Miren. Is he throwing a ball or catching a ball? ¿Qué está haciendo? Catching a ball. Okay, veamos. He's throwing a ball. Throwing a ball. He is throwing a ball. He isn't catching a ball. Veamos. Is he throwing a ball or catching a ball? He's throwing a ball. Very good. Nice. Very good. Okay. Veamos qué está pasando acá. Miren. Ahora yo le pregunto. Lifting weights. Vamos a ver. Is he trying to close a door or open a jar? ¿Qué está tratando de hacer? He's trying to open a jar. Okay, vamos a ver. Yay, very good. He's trying to open a jar. Very good. Okay, vamos, vamos completo. Is he trying to close a door or open a jar? He's trying to open a jar. Very good. He's trying to close a door. Very good. Nice. Okay. Dígame. Ese que a mí me cuesta pronunciar el isn't y, okay. Y el otro de aren't. Aren't. O sea, decirlo, pero decirlo en una oración de corrido. Sí, porque le iba a decir que bien bonito lo acaba de pronunciar. Vamos a practicar, vamos a ver. He isn't trying. Vamos. He isn't trying. Let's repeat. He isn't trying. Mire, aquí teníamos la de los niños. They aren't flying. Very good. They aren't flying. Okay. Muy bien. Vamos entonces. Esta ya la hicimos. Ok, a ver acá. Vean la foto. Y veamos acá. ¿Are the dogs drinking from a bottle or biting a stick? ¿Qué están haciendo? ¿Bebiendo de una botella o bebiendo?
It is. They are. The dogs are. Drinking from a bottle. Drinking from a bottle or biting a stick. Drinking from a bottle. Okay. Vamos a ver entonces. Oh, my God. Biting a stick, right? Sí, ¿verdad? Mordiendo un palito. Sí. Yes. Sí, yo lo dije. Yo lo dije. Yes. Muy bien, muy bien. Ok, vamos entonces. Are the dogs drinking from a bottle or biting a stick? The dogs are biting a stick. Dogs aren't drinking from the bowl. Okay, the dogs aren't drinking from a bottle. Okay, vamos a ver, esta es la última. Veamos qué está haciendo ella. Is she washing the dishes or painting something? ¿Qué está haciendo? He is washing She's painting something. Ok, algunos dicen que lavando los trastos y otros dicen que pintando algo. Veamos qué pasa acá. Vamos. Oh, yes, she's painting something. Very good. Ok, let's do it. Is she washing the dishes or painting something? Painting something. Nice, very good. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces. Con esto damos por cerrado el present continuous. Lo hemos venido practicando desde la semana pasada. Así es que ya lo tienen on the tip of your tongue, en la punta de la lengua. Está ahí el present continuous, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a hacer el siguiente ejercicio que, en el cual vamos a practicar una lectura. Mira, acá tenemos. Primero vamos a verificar el vocabulario. Veamos el primer párrafo. I am sitting on the beach eating an ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea. And Tom is in the park. ¿Estamos bien con el vocabulario del primer párrafo? Yes. Yes. Ok. Hola. Ok, estoy sentado en la playa. Alice and Paul are swimming in the sea and Tom is in the park. Is in the park. Vamos a ver el vocabulario del siguiente párrafo. We are having a fantastic holiday. Acajutla is a beautiful city. People here are very friendly. We are happy now. We are doing activities that we enjoy a lot. Sleeping, eating, and playing games. ¿Estamos bien con el vocabulario del segundo párrafo? Yes. Yes. Okay, muy bien. Vamos a practicar una vez juntos y luego los llevo a los breakout rooms para que practiquen ustedes en los grupos. Vamos a ver. Listen and repeat. I am sitting on the beach eating an ice cream. I'm sitting on the beach eating an ice cream. Alice and Paul are Alice and Paul are swimming in the sea. And Tom is in the park. Alice and Paul are swimming in the sea, and Tom is in the park. Very good. Tom is in the park. Yes, very good. Okay. We are having a fantastic holiday. We are having a fantastic holiday. Acajutla is a beautiful city. Acajutla is a beautiful city. People here are very friendly. People here are very friendly. We are happy now. And okay, we are happy now. We are happy now. We are doing activities that we enjoy a lot. We are doing activities we enjoy a lot. Sleeping, eating, and playing games.
Sleeping, eating, and playing games. Ok, very good. Estamos bien, ¿verdad? ¿Yes? Yes. Yes. Ok. ¿Ya tenemos la fotito? No. Yes. Ok. Yes. Ok, vámonos entonces. We are going to the breakout rooms in this moment and you are going to practice the reading, ok? Reading. Vamos a leer. Lo voy a cambiar de grupos. Mire, vamos. Siempre vamos con dos o tres participantes. Muy bien. Ok, please click on join. Click on join. Click on join, click on join, click on join. Very good, very good. Click on join. Thank you, Romeo. Click on join. Okay. Gabriel, please. Gabriel, ¿me confirma, por favor? Okay, ¿qué me le pasó aquí a Henry? Okay. Holiday, Acajutla is a beautiful city. People here are very friendly. We are happy now. We are doing activities that we enjoy a lot. That we enjoy. Enjoy a lot. Sleeping, eating, and playing games. Good. Very good. Okay. Solamente en activities sería. No, yeah. Activities. Activities. Activities, okay. Sí, okay. Voy a dar... On the beach. Eating an ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea and Tom is in the park. Okay. We're having a fantastic holiday. Holiday, holiday. Holidays. Yes. Acajutla is a beautiful city. People here are very friendly. We are happy now. We are doing activities that we enjoy. That we enjoy a lot. A lot. Sleeping, eating, and playing game. Okay. ¿Hay alguien más? I am sitting on the beach, eating an ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea, and Tommy is in the park. We are having a fantastic holiday. Acajutla is a beautiful city. People here are very friendly. We are happy now. We are doing activities that we enjoy a lot. Sleeping, eating, and playing games. Nice. Very good. Yes. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? I am sitting on the beach, eating an ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea and Tom is in the park. We are having a fantastic holiday. Acajutla is a beautiful city. People here are very friendly. We are happy now. People here are very friendly. We are happy now. We are doing activities that we enjoy a lot. Sleeping,
eating and playing games. Great. Very good. Super nice. Very good. Okay. Me los llevo, oye. Me los llevo. Bueno. Yes, we are coming back. Very good, very good, very good. We are coming back. Yes, yes. Very good. Mire, pero nice practice. Very good. Muy bien. Mire, hemos llegado a donde queríamos llegar, ¿verdad? Vamos a ver, mire, dónde estamos acá. Yay! Very good! Final exam! Super nice! Muy bien, señores. Algunos de ustedes ya lo hicieron, pero otros están a la mitad y otros todavía no. Así es que vamos a explorar el examen final juntos. Lo único que lo vamos a hacer desde acá, desde la presentación que tengo. Porque recuerden que hemos estado desarrollando algunos ejercicios en la plataforma y de repente si nos vamos para allá, pues ya lo vamos a tener resuelto, ¿verdad? Y no es esa la idea. Vámonos entonces. Estamos acá. Inglés principiante, módulo 1. Tenemos las 5 secciones. Dentro de la sección 5, usted tiene el grupo de ejercicios y tiene también final exam. Aquí en el examen final usted tiene 6 secciones, ¿verdad? Que son las del examen. Ahora, yo les sugiero que lo desarrollen en el orden en el que están acá. Vamos en orden, ¿verdad? Vamos a ver la primera parte. Listening. Muy bien. ¿Qué va a pasar acá? Mire la instrucción. Listen to the conversation. Aquí usted va a encontrar una conversación. And select the correct answer. Quiere decir que usted tiene su pregunta y tiene 3 opciones. Usted va a seleccionar una. Ahora, usted va a tratar de reproducir el audio desde acá. Pero si no le reproduce desde acá, usted ya sabe, porque lo hemos hecho juntos, que acá se le va a activar una pestañita negra. Usted le da acá. Y el audio se le va a abrir en una pestaña contigua. Usted le da a reproducir y se regresa a su examen, escucha y contesta. Ahora bien, cuando usted conteste, usted tenga el cuidado de que una de estas, la selección que usted tenga, esto va a cambiar de color. Tiene que cambiar de color para que usted sepa que la plataforma le va a reconocer su selección. Ahora bien, usted termina la 1, 2, 3, 4, llega hasta abajo y usted le tiene que dar enviar. Si usted no le da enviar, es como que no haya, la plataforma no tiene forma de registrar su respuesta. Le da enviar e inmediatamente después de darle enviar, le va a aparecer aquí la retroalimentación. Ya usted la conoce, los chequecitos en verde son las correctas. Y las crucecitas en rojo son las incorrectas. Usted regresa y corrige lo que tenga que corregir, ¿verdad? Hasta que logre su 100%. Ahora bien, recuerde que cada vez que usted corrija, la plataforma no le resta puntaje. Porque mientras usted más practica, mejor aprende. Recuerde, ya lo hemos dicho. Entonces, cuando usted termina acá, avanzamos. Siguiente ejercicio, que es el B. Tenemos acá. Read the answers, then write the questions. Esto es similar a lo que estábamos haciendo al inicio de esta videoconferencia. Usted tiene la respuesta y dependiendo de la respuesta, usted elabora la pregunta. Habíamos dicho el otro día que cuando tiene usted yes, no en la respuesta, aquí usted va a iniciar con el verbo to be. Am, is, are. Pero cuando acá tiene usted piezas de información, entonces, de acuerdo a esto, él inicia aquí con una WH, ¿verdad? Word. Puede ser what, where, when, how, cualquiera de las WH words, ¿verdad? Para que usted, pues, desarrolle su pregunta, elabore su pregunta, de acuerdo a la respuesta que tiene. Ok, vamos entonces. Esa es la parte B. Vamos a ver. La parte C dice acá, choose the correct adjective to complete the sentence.
Vamos entonces a trabajar con adjetivos. ¿Qué son adjetivos? Son palabras que expresan una característica. Entonces, por ejemplo, mire, le vamos a dar sentido acá. Larry isn't serious. Vamos a ver, si Larry no es serio, ¿con cuál otro adjetivo continúa? He is, usted dirá, gordito, divertido o bonita, porque pretty solo es para mujeres, ¿verdad? Entonces, usted selecciona cuál de estos tres. Le complementa acá. Muy bien, entonces usted la marca. Ahora, la que usted marca tiene que cambiar de color acá, ¿verdad? Ok. Y la misma recomendación, ¿verdad? Cambia de color ahí la selección que usted, pues, decida, que usted escoja. Y luego baja y le da enviar. Sección D. Choose the correct answer to the question. Acá usted tiene estas esquinitas que son las que usted le va a dar clic para que aquí se le marque las opciones. Y entonces usted dice, is this Sue's scarf? Usted dirá, si la respuesta es, maybe they are Katie's. No, it's not hers, it's mine. Yes, they are hers. Usted escoge cuál de las tres. La que usted escoja le tiene que quedar sombreada con este color para que usted sepa que sí la ha registrado, ¿verdad? Y luego baja y al final le da enviar. Ok, ¿estamos bien hasta acá? Yes. Yes, yes. Ok. Vamos entonces, sección E. Acá estamos. Use the correct present continuous form. Aquí vamos con el presente continuo de nuevo. Y tenemos igual, mire, usted tiene acá estas flechitas para que usted tenga aquí las opciones. Y luego usted sabe que si le están pidiendo present continuous, tiene que ser una combinación del verbo to be, am, is, are, con otro verbo en ing. Eso es lo que le están pidiendo. Entonces dice, is Mr. Sims wearing a tie? Tenemos opciones. No, he is wearing a tie. No, I am not wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. Usted escoge cuál de las tres. Y la que usted seleccione tiene que quedarle coloreado, ¿verdad? De este color, sombreado de este color. Para que usted sepa que se la ha, pues, reconocido. Y al final, usted le da a enviar y va a obtener su retroalimentación en el momento. Y llegamos a la última sección, que es telling the time. Ahora, el día que estuvimos practicando con la hora, recuerdan que teníamos varias opciones como correctas, ¿cierto? Tenemos varias opciones. Entonces, mire la instrucción. Aquí es bien fácil equivocarse, confundirse. Look at the clocks. And select the two possible correct answers. Si usted solo marca una, aunque esa una sea una de las correctas, le va a salir malo todo el punto. Porque la instrucción le pide dos correctas, ¿verdad? Entonces, usted va viendo el reloj y va viendo las opciones que tiene. Y de las cuatro opciones que tiene, usted selecciona dos y marca las dos. De manera tal que ya la plataforma le registre su respuesta, ¿verdad? ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Muy bien, acá está. Le da a enviar, ¿verdad? Acá está, mire, cuatro, usted selecciona dos, le da a enviar. Y si usted se fija, después de esta sección de los relojitos, aquí ya no le aparece la opción de siguiente. ¿Por qué razón? Porque esa es la última sección de su examen. Ahora, cuando usted termine esta sección, usted se va corriendo aquí arriba donde dice curso, discusión, y luego dice progreso, entra a progreso, y usted verifica que su gráfico esté ya completo y verifica que arriba ya tiene la opción de habilitar su diploma. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Very good. Yes. Muy bien. Muy bien, señores. Entonces, vamos a hacer una pausa en este momento. Los dejo trabajando en el examen y en los ejercicios que tienen pendientes. Les recuerdo, el día, mande, dígame. Disculpe que le interrumpa. Con mucho gusto. ¿Cómo voy a saber yo que he sido aceptado para el otro módulo? Ah, ¿cómo no? Claro que sí, yo le muestro en este momento, mire.
Ahora sí nos vamos a ir a la plataforma. Vamos acá. No, esta no era la plataforma, mire. Es tan real. Acá. Ese es el examen. Sí. Ahora, usted termina acá, ¿verdad? Y viene, y usted se viene aquí a Progreso. Entra a Progreso. Está cargando. Acá está. Entonces, aquí tiene marcado el 80%. Aquí viene la línea, mire. Ahora bien, usted tiene que lograr arriba de ese 80%. Una vez usted esté arriba de ese 80%, ¿verdad? En su promedio final, acá en este espacio le va a aparecer la opción de que usted habilite su diploma, su certificado. Una vez le aparezca esta opción, quiere decir que usted ya aprobó el módulo y ya está apto para el siguiente módulo. Ahí su respuesta. Ahora, después de eso, ya usted ha mandado la documentación completa y correcta, pues ya se incorpora a la formación de grupo, ¿verdad? Y ya se le manda su notificación. Pero para que usted sepa que está apto para el siguiente módulo, es acá. Una vez se le habilite aquí la opción, ya usted sabe que el módulo está aprobado. ¿Estamos bien sí, ahí? No, sí, ahí, hasta ahí está bien, pero como le decía, ya mandé la documentación. Okay. De hecho, Recursos Humanos me hizo el favor de mandarlo, pero sí. No he recibido una notificación de que sí. Ah, no, no, todavía no. ¿Sabe por qué? Le explico. Mañana es el último día para trabajar en la plataforma hasta medianoche, ¿verdad? Ahora, el sábado nosotros iniciamos a verificar alumno por alumno quiénes han aprobado y quiénes no. Los que han aprobado, vamos a revisar luego si tienen su documentación completa para formar los grupos. Y después de eso es que enviamos ya las notificaciones por correo o por WhatsApp, haciéndole saber a usted ya su nuevo grupo de WhatsApp, su nuevo link para las conferencias, su nuevo link para las playlists, y ahí ya se le notifica oficialmente. Pero no lo podemos hacer todavía porque falta todavía que el grupo completo termine la plataforma para empezar a verificar calificaciones. Así va el proceso. Ok. Gracias, Tich. Entonces, estoy tranquilo ya. Sí, sí, sí. Entonces, usted espere notificación quizá ya la próxima semana, ¿verdad? Teacher. Ok, gracias. ¿Usted tiene idea de cómo van a estar los horarios? Los siguientes horarios. Más o menos de cómo van a estar. No, no. Diga. La otra pregunta es, ¿qué es lo que se ve en el segundo módulo? Tengo esas dos consultas. Realmente quisiera saber, porque eso depende de que me anime al siguiente o no. Usted anime ese marco. Ok. Bueno, pues yo le podría decir que por el momento estamos con los mismos horarios, ¿verdad? Que manejamos dos horarios, de 8 a 9 y de 9 a 10. Le podría decir que pues mantenemos los mismos horarios. Respecto a los contenidos, es una continuación. Ahorita en el módulo 1 hemos tenido como una base, ¿verdad? Para que usted ya despegue en el módulo 2. Ya en el módulo 2, ahí sí, ya el nuevo teacher no le va a perdonar el español, ¿verdad? Aquí yo los he consentido mucho, pero en el módulo 2, sí ya, ya en el módulo 2, sí ya vamos formando estructura, ya vamos expresando ideas, ya no como componentes separados, sino ya oraciones, ¿verdad? Ya oraciones, ya más. Ya usted va despegando en la comunicación del idioma. Sí, bien. ¿Verdad? Es que como me mandaron una notificación de que probablemente que van a cambiar lo que iban a cambiar los horarios. Entonces, no. Ya no iban a ser una hora, sino que dos horas. No, déjeme, yo voy a verificar mañana eso temprano, pero hasta donde yo entiendo, estamos de la misma manera, ¿verdad? Entonces, si fuera así, puedo hablar de nuevo, porque ya pues me dijeron que eran dos horas, por la hora de que yo vengo, digamos, aunque vengo a casa ya no me pega, entonces no quisiera quedar más. Sí. Así que, desistir yo solo. Sí, pero no, estamos con los mismos horarios, Marco. Déjeme, yo le verifico mañana a primera hora y le escribo a su chat. Oye, pero sí. Gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, señores, mándeme, dígame, Kevin. Una última consulta. Sí, con mucho gusto. Tienes tiempo para las diapositivas. No se preocupe, dígame. Muchas gracias. Tú me mandas un dispositivo siempre al grupo de WhatsApp.
Perdón, no le escuché, Kevin, perdón, dígame. Le digo, si nos va a compartir siempre las diapositivas. Sí, con mucho gusto. WhatsApp. Con mucho gusto. Gracias. Terminamos la videoconferencia y yo se las envío con mucho gusto. Oye. Sí, muchas gracias. Sí, la con mucho gusto. Sí, dígame, dígame. Estoy muy agradecido con usted. He sentido que ha aprendido bastante. Y me alegra mucho. La verdad que ha sido un placer haber estado con usted. Gracias porque jamás había aprendido tanto como en este curso. Ok, bueno, gracias a ustedes. En realidad, gracias a ustedes. Y si no nos vemos en el siguiente módulo, pues nos vemos más adelante, ¿verdad? Pero no se han librado todavía de mí. Vamos entonces. Ok, yo les dejo aquí en pausa. Seguimos con el examen. Compártanme esos diplomas en el grupo para animarnos entre todos, alegrarnos entre todos, porque son logros que hay que celebrar. Así es que estaré atenta a sus diplomas en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y seguimos en comunicación. Thank you very much. Thank you, teacher. Thank you. Terminemos bye, la plataforma. Everybody. Have a good night. Bye. Have a good night. Bye-bye. Good night.